estamos aquí atando cabos, Salvador, y pues ha sido una semana de escándalos políticos, y en los dos casos pues han sido literalmente autoinfligidos. Por una parte, claramente este de en el que el presidente nacional del PAN pues nos revela, y le agradecemos, la crudeza con la cual estas alianzas lo que significan son un reparto duro y puro de fuentes de ingresos, porque eso es lo que vemos. Y por otra parte, en dos entregas en la jornada, San Juana Martínez, que la nominó el gobierno para que manejara Notimex y que acabó básicamente eso con un conflicto durísimo con el sindicato de Notimex y por lo tanto la desaparición de Notimex, pues escribe en dos entregas esta semana en la jornada, pues una narración de lo que ella dice ocurrió, y en esa narración nos dice que la secretaria del trabajo en realidad es una especie de prestanombres de su papá, que es un asesor sindical muy conocido, que era en realidad el que manejaba la situación, que ella fue sujeta a una serie de amenazas, digamos, de chantajes, en los cuales pues el sindicato, apoyado por el padre de la secretaria del trabajo, lo que buscaba eran recursos, dinero para el sindicato, que les importaba muy poco el funcionamiento de la agencia. Pero lo más importante es que al final dice que les ofrecieron una especie de pues de finiquito muy superior a la cantidad legal requerida, pero eso sí, especificándoles que el 30% iba para la campaña de Claudia Sheinbaum. Son expresiones de enorme gravedad que implican obviamente además pues una cosa muy grave en el tema del dinero a la campaña de Claudia Sheinbaum. El presidente esta mañana dijo que pues que presentara pruebas. Pero impresionante, ambos, insisto, son pues revelaciones que nos hace la propia clase política, ellos mismos, sobre su forma de actuar. Impresionante, ¿no te parece, Salvador? Impresionante, arrancando 2024, Denise, qué gusto saludarte a ti, el auditorio, en medio de lo que será el año político por excelencia. Tenemos que elegir las y los mexicanos, Congreso de la Unión, 9 gubernaturas y, por supuesto, Presidencia de la República, entre otros muchos cargos. Y los dos principales agrupaciones, las dos principales alianzas que chocarán en esa elección de junio, pues están metidos en tremendos escándalos, lo que acabas de citar. Creo que dijiste 30%, el moche que le estaban pidiendo, según su propia declaración, a San Juana Martínez y a otros, es el 20% lo que ella ha dicho en sus testimonios. Ah, perdón, es error mío. Sí, pero nada más para que... Ahora, si el presidente pidió, y creo que la candidata Claudia Sheinbaum ya salió a decir que pues que es falso, no se esperaba menos, pero si le piden trabajo a San Juana en una de esas, le sorprende, porque en una de esas pues es una experimentada periodista que pues evidentemente sabe un poco de este negocio de salir a denunciar cosas. Pero en ese marco de esa discusión, yo creo que por supuesto que es gravísimo lo que señala San Juana Martínez en sus palabras impresas en el periódico La Jornada, un periódico por supuesto cercano a la causa López Obradorista. Evidentemente que ocurran ahí estas revelaciones es otro material de lectura, de entre líneas, de revisar qué es exactamente lo que está ocurriendo adentro del López Obradorismo para que esta pugna aflore en esa plataforma. Y yo creo ahorita que te escuché hablar con nuestro querido Javier Garza, que en la tienda de enfrente, pues, peor, como dicen en mi pueblo, pues peor, porque hay un asunto donde tú ya decías, es un retrato de cómo se hace. Ese retrato, ¿qué nos dice? Fíjate que el PAN, ese viejo partido que al que le debimos tanto con la democracia transicional, donde ellos decían, si nos dan la oficina de fiscalización vamos a poder contener al PRI en aquellos años 80, 90. Ahora, en este pacto que reveló el propio Marco Cortés, sorprendentemente dice Marco, dennos obras e infraestructura, es decir, dennos una de las fuentes de corrupción más grande que puede haber en cualquier instancia pública y dennos también la oficina de fiscalización. Sí. Denme sí. La chance de que con una mano haga negocios y la chance de que con la otra mano borre y oculte las pistas de esos negocios. El partido que ha sido acusado de mí, tú has hecho reportajes en la tele y aquí en el radio, de cártel inmobiliario, firma en 2023 este papel, es demencial atestiguar este momento, esta revelación. En un país medianamente democrático, la cabeza de Marco Cortés estaría ahorita en la picota, estaría diciéndose, no puede seguir presidiendo porque vamos a ir a una campaña y cómo va a acompañar
a la candidata Xóchitl Gálvez y un señor que dice, denme 6 notarías, 6 negocios privados, ¿a manos de quién iban a, o de quién van, porque a lo mejor dice las cumplen, Denise, de quién iban o van a acabar esas, y a cambio de qué el presidente nacional del PAN negocia? Sí, no, no. Negocios privados que le va a dar un gobernador a X o a Y persona. Mira, creo que hay dos cosas, para no equiparar, y creo que es importante. Aquí hay una confesión de parte, es decir, relevo de pruebas. Este es un documento que nos lo muestra el propio presidente del PAN. No sé en qué momento de locura, para sus propios intereses, pero yo se lo agradezco muchísimo, nos revela el funcionamiento de estas alianzas, la crudeza, realmente lo evidente de las motivaciones al poner estas cosas, la forma en que conciben incluso notarías, direcciones de escuelas y universidades, en fin. Y además, como tú dices, pónganme donde hay, literalmente, que era esa frase tan priista que ahora pues los panistas claran, ¿no? Es pues lo mismo piden los grupos criminales a las presidencias municipales, ¿te acuerdas? Pónganme en la de obras y pónganme en seguridad. Por dos razones, claro. En la de obras, porque pues por ahí les vamos a quitar todo el presupuesto que les manden. Pero bueno, este es, digamos, no hay duda al respecto. En el otro caso, efectivamente, pues son los dichos de San Juana, y falta, efectivamente, pues tener algún elemento, de todos modos, sí hay que decirlo, una mujer cercana al obradorismo. Ella narra que la pusieron, que le comprometieron resolver el tema del sindicato, que después la dejaron sola, pero bueno, es la versión de ella y lo que ella cuenta. Sí sería importante, obviamente, en ese caso, pues tener pruebas y confirmaciones que se pueden buscar, que periodísticamente se pueden obviamente buscar para saber si los montos de los que se habla son exactos, si esta fuga del dinero a la campaña de Claudia Sheinbaum ocurre, en fin, creo que se puede encontrar evidencias. Por el momento es el dicho de San Juana. Sí, sin lugar a dudas, ahí es una etapa muy, muy, muy distinta, muy temprana, y además una que cae también de manera muy coyuntural en denuncias de parte de la oposición de que estamos frente a lo que puede ser una elección de Estado. Para hacer eso, pues hay que desviar recursos públicos, y aquí habría es condicional hasta que no se pongan, como tú bien dices, pruebas. Aquí habría una pista para periodistas y para otro tipo de instancias de investigación, fiscalías o Auditoría Superior de la Federación y una serie de Cámara de Diputados, lo que los mexicanos venían construyendo desde los 90, instancias que pudieran acotar al poder en sus intentos para recurrir a cualquier artimaña o posibilidad, abuso, de perpetuarse en los puestos públicos. Yo creo que es grave la denuncia, es delicada, meten un problema a la precandidata Claudia Sheinbaum, pero son, como bien dices, muy distintas. Una es, te juro, Denise, seguro te pasó igual, tuve que ir a la cuenta de la red social X, como se llama ahora, a ver si no estaba hackeada, a ver si sí estaba leyendo bien. Bueno, hasta que no escuché en Radio Fórmula una entrevista con Marco reivindicar ese documento, no me quedé medianamente tranquilo, porque era... Es tan increíble lo que publicó que uno dice, el cinismo de verdad ha escalado en un país que ya estaba curado es de espanto. Sí, porque, es que solo hay una explicación, Sal. Solo hay aquí, una explicación. Lo que podemos poner es que, ¿qué tal que es un modus operandi? Porque no podemos quedarnos en la ingenuidad de pensar que es un caso excepcional. No, hombre, sí, no. Así es. Sí. Así, María, así son. Si Manolo es candidato del PRI y el PAN se bajó, uy, yo lo recuerda. Todo el muñequeo, toda la negociación que hubo para que se bajara el panista que estaba mejor posicionado en el Estado de México y llegara una candidata priista a presidir esa coalición que le disputó a Delfina Gómez la gubernatura, pues debe haber un papelito muy parecido. Y claro que te pones a pensar en Beatriz Paredes bajándose, ¿te acuerdas? Claro. En fin, te pones a pensar y dices, bueno, ¿cuál será el papelito detrás de todo esto? Pero lo que a mí me parece, la única explicación de que Marco Cortés lo haya hecho público es que él ya no lo ve malo porque lo hace todos los días. Es mi única explicación, es decir, en su lógica, el andarse repartiendo notarías, pues es parte de lo que pasa todos los días. Y claro, sí hay una, o sea, es la única cosa, o sea, él se siente traicionado. Y esa emoción de estar traicionado
hace que revele el acuerdo, porque sí está firmado por el líder del PRI, y quiere decir que él no detecta en ese papel nada escandaloso, por eso lo subió. Y entonces, pues sí, ya estamos en quién sabe qué mundo, en donde la marco de referencia es, sí, es otro. Que ni siquiera cancela mi posibilidad de llegar al Senado como quiero llegar. Sí, cobrar 6 años, de verdad, su escala de valores está completamente en otra latitud. Así es. Y por lo demás, pues creo que él anda, hice un par de preguntas esta mañana, él anda diciendo que era una cuestión de honor lo que le obligaba frente a sus correligionarios de Coahuila a sacar esto. Bueno. Honor, poner esa palabra en este contexto, en ese... ya es así como... Bueno, tenemos que ir a pausa, Denis. La mafia tiene honor.